Hola, buenas noches. Mi nombre es Mirta Sema. Soy escritora tucumana argentina. Voy a leerles un poema para el programa Leyendo Poesía en Casa que produce Ana María Mayol. El poema se llama Sopa de Murciélagos. Es de mi libro publicado en el mes de julio, El filo plateado de la nube. Sopa de murciélago. Ya nos dijeron que entre los oscuros árboles anda la luna llena, filtrándose entre los gajos con sus manos de lumbre, espiándonos para alunarnos. Ya nos dijeron que no temamos, que ninguna sopa de murciélago intimidará al encantador de serpientes, que los orcos llegarán tarde al aquelarre. Ya nos dijeron cuál es el mejor remedio para la angustia sacrosanta del encierro, la del bolsillo roto, la del suspiro hondo. No es tener la boca de trapo, ni el estallido en la garganta para gritarle al mundo lo que pasa. Más vale llenarnos de pájaros y de halcones, de piano y música zen, de poemas de Rumi, ir detrás del hueco en la nube, lavarnos las manos hasta la pureza, acuchillar las sombras que nos espantan, trazar un camino nuevo hacia la luz, siempre hacia la luz. Chau, chau.